¿Cuáles son esas vitaminas esenciales que necesitamos darle a diario a nuestro organismo? ¿En qué cantidades y en qué tipo de productos las encontramos? Pues las vitaminas esenciales están en las frutas, están en las verduras. Diariamente nosotros deberíamos de consumir bastante cantidad de fruta, pero si estamos en una dieta específicamente, pues debemos consumir manzanas, zanahorias. Son elementos, alimentos que tienen las vitaminas necesarias para nosotros. Las naranjas, el pomelo, el limón, diariamente debería estar en nuestra alimentación. Contienen las vitaminas C, la vitamina A, el betacaroteno, el magnesio, el zinc, todo lo que nosotros necesitamos. No tenemos que comprar nada en la farmacia, sino consumir lo que tenemos. Además, podemos también hacer jugos y de frutas y verduras. Estamos combinando ambas y estamos teniendo mayor beneficio todavía, porque tenemos muchas verduras de color verde intenso, que no tenemos muchas frutas. Entonces ese verde intenso también nos va a ayudar a tener vitamina E. Tenemos también el magnesio, como te decía. También tenemos la vitamina C, el selenio. Entonces también tenemos las frutas secas. Y en frutas secas tenemos pues las almendras, las nueces, las pasas de uva. Mira, todo lo natural es lo mejor. Y si hacemos una dieta de este tipo, seguramente que además no vas a tener cáncer, no vas a tener diabetes, no vas a tener enfermedades osteoarticulares. Y al final las enfermedades no transmisibles no se van a asomar a nuestro organismo. En determinado momento se hablaba de lo que es el peso y la talla. Y esto es muy importante porque hay personas que no siempre requieren de una dieta. Puede que en el espejo se vean subidas de peso, pero en realidad no lo están. Y posiblemente lo que más necesitan es la orientación, ya sea de un médico o de un nutricionista. ¿Cuál es la relación que debe haber respecto al peso y la talla de una persona? Bueno, en ese aspecto, y me encanta que me hayas preguntado eso, porque yo voy completamente en contra a lo que tenemos acá como ya establecido. La Organización Mundial de la Salud establece de que el índice de masa corporal de una persona normal tiene que estar entre 19 y 25. A partir de 25 consideramos sobrepeso y a partir de 30 consideramos obesidad. Sin embargo, muchos estudios, te estoy hablando aproximadamente como 20.000 estudios desde 1960, establecen que un índice de masa corporal por encima de 27 recién es un sobrepeso, y que 24 y 27 protege al paciente. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de calorías que lo protege ante enfermedades que puedan aparecer en el mismo. Ahora, esto es diferente de que el paciente no haga ejercicio o haga ejercicio. Porque un paciente que hace ejercicio va a tener un supuesto sobrepeso, pero un cuerpo atlético. Un cuerpo preparado para todo tipo de enfermedad. Sin embargo, si el paciente no hace ejercicio, es donde aparece la guatita que nosotros le llamamos, claro. Un poco de sobrepeso, un poco de desfiguración en cuanto a la arquitectura. Están exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, el paciente dice, no, es que estoy gordo. No estás gordo. Lo que tienes que hacer es un poco más de ejercicio. Estás comiendo de forma saludable. No estás llegando a un sobrepeso mórbido. No estás llegando a una obesidad mórbida. Lo que necesitamos ahora es que influya el ejercicio en tu estilo de vida, porque la nutrición parece estar completamente correcta. Entonces, los pacientes tienen que entender de que no es necesario ser demasiado delgado para poder ser feliz. Antes de irnos al corte, Paola, Roberto, índice de masa corporal, rapidito, ¿cómo podemos medir nuestro índice de masa corporal? Es muy fácil. A ver, pongámonos como ejemplo, yo mido 1,80. Ok. Con ese dato, ¿cómo saco mi índice de masa 1,80 corporal? Lo multiplicas otra vez por 1,80. 1,80 por 1,80. Tomen apunte todos en casa, por favor, hasta los que miden 1,50. Y luego te pesas en kilogramos. Luego me peso en kilogramos. Exactamente. Okay. Y divides el peso por el dato que te va a dar la multiplicación de la medida tuya. Perfecto.